bienvenidos a mi canal Liz Garden. El día de hoy traemos un video hermosísimo porque hablando de plantas vamos a hablar de esas maravillas que las plantas nos dan con sus frutos. En esta ocasión es la uva. Si podemos ver aquí, alcanzamos a ver la uva. Están protegidas con estos mallas para que la uva se conserve, para que no le caiga tanto depredador, para que pueda estar contenida a la hora de cultivarla. Si vemos el sistema de riego, miren, o sea, es muy importante mantener el sistema de riego. Aquí estamos en un viñedo galardonado mundialmente, es el viñedo Don Leo. Y como podemos ver que nosotros con las plantas, aparte de decorar nuestros jardines, podemos hacer cosas maravillosas, como es ese delicioso vino que está en todos los hogares y en muchas de las mesas del mundo para deleitar nuestros paladares. Espero que disfruten estas imágenes que les voy a ir dejando en este video y sobre todo que promuevan los viñedos de sus países y de sus zonas. Aquí estamos en Parras, Coahuila, en mi bellísimo México y en uno de los viñedos que son un orgullo nacional. El viñedo Don Leo, qué cosa tan maravillosa, se respira paz y ganas de regresar, es bello, bello, bello. Qué lindo, estamos muy contentos, nos lo estamos pasando muy padre. Gracias Dios, gracias Virgen María, gracias familia, qué padre. Miren, estamos ahora en otro viñedo. Este es uno también que me encanta, de aquí de Parras, Coahuila. Oigan, esta que es, no sé qué plantita es. Si ustedes saben, díganme, yo la tengo en mi casa. Pero así estaba cuando yo llegué a esa casa. Y no sé qué es, nunca ha florecido, nunca nada, pero es exactamente esa, ¿sí saben? Háganmelo saber en los comentarios qué plantita es. Pero vengan conmigo, quiero que vean estos, que son unos nopales. Qué hermosos, parecen hasta como de mentira dibujados. Me encantan, qué hermosos cactus. Y cómo se ven hermosos, cómo podemos decorar, o sea, quiero que se lleven esa idea. Cómo podemos decorar un espacio utilizando la naturaleza con sus bellezas totalmente. Pareciera que ni la arquitectura las podría hacer tan perfectas. Les quiero aclarar que la uva ya está casi lista. La vendimia, que es la cosecha de esa uva, va a ser el día 25 de este mes o del mes que entra. O sea, ya están días, no más de un mes, en que se haga la cosecha de esta uva, que va a ser un exquisito vino de la marca de Rivero González. Aquí en Rivero González les comento que ya va a ser la cosecha, que es la vendimia. Entonces, miren el color de la uva. Se fijan, está lista en el tiempo perfecto. Obviamente no soy un vinicultor, pero es lo que nos explicaban. O sea, la madurez de la uva ya está prácticamente en su punto para prepararse para la cosecha. Quiero que vean esta especie que estoy segura que es un cactus. Miren que he recorrido muchas carreteras de mi país en distintas y diversas oportunidades de viajar en suelos áridos, porque si ustedes ven el suelo, es un suelo árido y lo pueden descubrir e identificar por el tono arenoso de su suelo. Entonces estoy segura que este es un cactus. Jamás lo había visto, pero estaba llena la carretera de él. Me encantó y me voy a tratar de llevar uno. Vamos a ver si lo logramos en este vlog, si logré llevarme uno, porque no sé ni cómo llevármelo. Pero vean esto, detrás de esta hermosura de hojitas es pura espina. Esto es sin hoja, es una espina total, pero si lo ven dicen, ay, parecen como unos churros, palos, y a lo lejos, de verdad, que embellecen tanto el panorama, me encantaron. Voy a tratar de llevarme uno. Y ustedes saben que no me gusta lo picoso, ni lo espinoso, ni lo nada, pero me pudo fascinar. Vean cómo se ve, o sea, parece, no sé, de esas plantas que es un toque tan sencillo pero a la vez tan grandioso, que me encantó. ¿Ustedes qué piensan? Y si ya lo conocían, yo nunca lo había visto y ahora está lleno, díganmelo por favor. No sé qué tipo de cactus es, pero está hermosísimo. Miren cómo todo el corredor lo embellecen los cactus, los agaves y los cactus. Qué cosa tan hermosa. Si ven, estas que son unos frutos y hacen que los cactus se vean hermosos, parecen pintados, de veras, se ven tan inocentes. Claro que lo tocas y te metes una picada de marca diablo, pero van a florecer y de ahí nacen sus florecitas. Miren este agave y vayan a ver uno de mis videos donde les digo cómo decorar tu agave en una maceta. Tanto en maceta como directo en tierra, si tú quieres decorar, vean qué bonito se ve cuando dejamos a los agaves con este corte, que le da un pequeño toque rústico, como de hacienda, y se ve súper bonito. Yo los hice en el video, les enseñé cómo hacerlo en maceta, pero aquí están directo en la tierra y lucen hermosísimos. ¿O qué opinan ustedes? Véanlos, vean unos de por allá. El corte no tiene una forma, no tiene que ser de una manera, sencillamente dejarlo ser como vaya surgiendo, y aquí eso es lo que hacen. Dejarlos ser y dejarlos en su máxima expresión, y dan un porte a este pasillo que les aseguro, miren, véanlo todo y no sería lo mismo sin estos magníficos agaves y esos bellísimos cactus que hay en este corredor. Vean estas piedras que tienen, obviamente están plantadas por el hombre, pero como es una especie de ripsalis, que son entre plantas aéreas que perfectamente pueden crecer en piedras, porque recuerden que los minerales de las piedras son los minerales del suelo, es tierra compacta, petrificada, pero al final son nutrientes. Bueno, y con estas imágenes me despido de esta maravillosa experiencia, de este día magnífico en el que compartí con ustedes la bendición de cumplir años. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de las plantas, de estos paisajes y de estos hermosísimos lugares que tenemos para visitar y escaparnos, para dar gracias a Dios por estar vivos, por poder sentir y poder ver estas maravillas. Que Dios los bendiga. Un beso.